Winston. El protagonista de esta noche es George Benson, un hombre con dos caras diferentes, pero complementarias. Una le sonríe sin tapujos al pop de mayor actualidad, mientras la otra conserva intacto el jazz más vibrante de las últimas décadas. Para muchos, George Benson es uno de los mejores crooners del momento, uno de los asiduos a las listas de éxitos y ventas que mejor ha sabido aunar el estilo de los melodiosos y enseñadores cantantes de los años 40 y 50 con el pop más potente y rítmico. La mezcla ha funcionado y al parecer seguirá funcionando todavía durante bastante tiempo. Para otros, George Benson ha sido uno de los más interesantes guitarristas de la historia del jazz. Un músico cuya capacidad técnica y el espíritu que imprimía en cada interpretación sirvieron para colocarle a la altura de los más grandes del género. Un guitarrista que en los últimos años y tras su voluntario decantamiento por la canción casi no ha dado muestras de su buen hacer instrumental y que cuando lo ha hecho ha sido de forma semioculta o sorpresiva. Hay quien piensa que ha sido una traición, pero para el propio Benson es solo la evolución lógica de un niño que quería ser cantante y que antes de conseguirlo se dedicó a la guitarra. Lo que muchos no saben es que Benson sigue siendo ese mágico guitarrista que ya a principios de los años 60 causaba sensación en los clubs de su Pittsburgh natal, que su amor por Charlie Christian y Wes Montgomery, en vez de diluirse, ha crecido en los últimos años. Hace pocas semanas, Benson ha finalizado el rodaje de la biografía filmada de Wes Montgomery, inaugurando una nueva faceta que unirá a su ya dilatada personalidad. Benson interpreta el papel del mítico guitarrista y se encarga, por supuesto, de recrear con su instrumento los viejos temas inmortalizados por Montgomery. Un dato a tener en cuenta, ya que a George Benson, que manifiesta abierta y sinceramente su deseo de no abandonar su exitosa carrera de cantante pop, le sigue gustando girar ocasionalmente la vista hacia el pasado, como mínimo hacia las etapas más agradables de su pasado. Benson no desea recordar ni rememorar al niño hambriento que cantaba en las esquinas de Pittsburgh para recoger algo de dinero con el que sobrevivir, pero le encanta recuperar, aunque sea por espacio de una noche, sus muchas horas de intérprete jazzístico. En el reciente Festival de Jazz de Vitoria, George Benson fue simultáneamente el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cantante millonario en éxitos y ventas y el jazzman de altos vuelos. Benson combinó sus canciones más comerciales con lo mejor de su técnica guitarrística en el campo del jazz ortodoxo y fue esta segunda faceta, precisamente por lo infrecuente, la que marcó el interés de aquella velada y la que centrará lo esencial de nuestro programa. George Benson, en el escenario del polideportivo de Mendizorroza, de la ciudad alavesa, recibía como invitados a dos jazzmen cuya merecida aureola le sitúa ya en el altar indiscutible de los históricos: el trompetista y fliscornista Clark Terry y el saxofonista tenor James Moody, dos hombres cuyo rastro ha marcado a la perfección dos etapas cruciales de la historia del jazz. El resultado fue una velada jazzística presidida por el diálogo, una velada que acabó en el sótano de un hotel alavés después del concierto y desgraciadamente lejos del alcance de las cámaras televisivas, con una jam session entre Benson y el hombre que le descubrió a los 18 años y le propulsó al estrellato, el organista Jack McDuff. Era la noche del 13 de julio de 1988. George Benson mostraba su cara jazzística sin recato, la cara jazzística de un verdadero jazzman. Compruébenlo. Thank you.
Thank you.
Mr. Dave Garfield is on keyboards. Mr. Barnaby Lynch is on keyboards and piano. Gracias. Right now, we'd like to bring you to the bandstand. As a matter of fact, we'd like to do a song that will bring to the bandstand one of my favorite musicians of all time. We'd like to begin by doing the first half of this particular piece. It goes something like this. There I go, there I go, there I go, there I go, there I go. Ooh, baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, every time you're near me, I never can behave. You give me a smile, and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me, crazy. The music that keeps coming through, very close to you, turns me your slave. God, do whatever you want to. Anything, baby, won't you just look like the next day? Am I insane? Do I really see heaven in your eyes? Bright as the stars that shine above us in the clearest night. How about having out of your sky? Like an option, baby, come here. Don't have no fear. Oh, is there? In the mood for love. Tell me why stop to think about this weather, my dear? This lethargy might fade away. There I go, I'm talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. When we move on, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up among us, go on and let it rain. I'm sure our love together will do all we can. My baby, please let me love you. Get a release from this awful misery. Maybe there we can find a good place to keep a loving slave in mind. Whoa, I'm so tired of being without love. Even knowing what love is all about. James, will you come on, and then you can blow now if you want to. Now, the great legendary Mr. James Moody himself. We'll be right back.
Mr. James Moody. And now we're going to bring to the bandstand another very great gentleman, one of my favorite musicians of all time, the great Clark Terry. How about a round of applause for the great Clark Terry? Thank you.
Thank you.
Fantastic artists. Thank you for having us in your hometown. We really love being in your country. It's very beautiful. Thank you.
Sonido Winston te ha ofrecido George Benson en concierto. Sonido Winston.